lo hagan, solo observen y después lo hacen. Van a desprender una capita muy, muy delgada que tiene la cebolla. No sé si están observando ahí. ¿Sí? Eso es un catáfilo. Catáfilo de cebolla. Y vamos a poner la parte más húmeda, es decir, la parte que estaba pegada a la cebolla, la vamos a poner. Pásenme un portaobjetos, por favor. Portaobjetos. Porta. La vamos a colocar en la parte de en medio de nuestro portaobjetos, que quede bien, bien estirada. ¿Cómo se llama eso? Catáfilo de cebolla. ¿Por qué tiene que quedar bien estirada? ¿Quién me explica? Para que se pueda ver mejor. No quede aire también. Para que todas las células se miren excelentemente, para que no se hagan burbujas de aire. La parte que está pegada a la cebolla queda arriba, es decir, la parte fresca, la parte húmeda. ¿Sí? Y luego le vamos a agregar una gotita de Lugol para teñirlo. Vamos a colocarle un cubreobjetos. ¿Quién es tan amable de pasarme un cubreobjetos, por favor? Uno. Uno nada más. Eso era un catáfilo. Un catáfilo. Aquí van dos, creo yo. Uno. Y después de haberlo colocado encima, con la parte de atrás de un lápiz o de un lapicero, ¿para qué hacemos esto? ¿Quién me explica? Quitarle todas las burbujas de aire que nos pueden engañar pensando que son células y no lo son. Luego encendemos nuestro microscopio, por favor, le quitamos la funda. Esta no tenía funda. No, que va, allá se la había quitado.